Buenas a todos amigos de Soundcore Game, nuevamente en el canal, nuevamente con ustedes chicos, con la alegría de un nuevo videoprograma. Aspectos básicos ataque, hoy es el momento de ataque. Ya tenés el video subido de fundamentos, es el segundo video de momentos de la saga de FS25. Sin más preámbulos, comencemos. Colocados. Haz un tiro colocado a portería. Acá sí me parece que está un poquito más rápida la cosa. Hay 5 minutos, ¿eh? Dice. Supera la marca, queda frente al arco. A ver, Icardi. Sigue el peligro. Tiro colocado. Gol. Yo el tiro lo colocado, chicos, lo hago con L2 y cuadrado, ¿no es cierto? Icardi acaba de abrir el marcador. Está matando el audio hoy. Mira Garnacho ahí. Bueno. Reanuda. Ahí está el gol, ¿eh? Muy bien, continuamos en el segundo. Tenemos que hacer una asistencia solamente. Muy bien. Avanzamos. Adiós, le dijo el defensor. Atento que se viene. El tanque es una bestia. Es el gol que abre el marcador, señores. Ya hay uno en el El tanque del tablero. bichito colorado, de Argentina Junior. Cariñoso saludo para toda la gente de Argentinos también, ¿eh? Gran club en la historia del fútbol argentino también. Bueno, entonces acá tenemos que completar 5 pases bombeados. Atención porque acá ya tenemos que tocar el botón círculo, que es el de centro. Si vos lo tenés cambiado, como siempre te digo, yo te digo lo que tenés que hacer. Vos decís, bueno, cu ¿con cuál centro? Si vos entrás con cuadrado o con otro botón, tenés que... Bueno, pase bombeado es con... Rodrigo de Paul. Ahí está. Martínez. Yo lo estoy haciendo con círculo. No pierdan la posesión, porque también pierden. Y háganlo en su campo, así Lisandro Martínez. evitan que lo... Con círculo y R1 lo hago yo. A ver. Martínez. Ahí está. Marcos Acuña. Ya está. R1, te dije bien. Sí, círculo y R1 hago el pase bombeado. El de bombeado es el del centro. Pero si ustedes tocan R1, círculo, lo hacen así, ¿no? Es un pase tipo como sombrerito, levantado, significa. Anota. Un gol con un tiro bombeado. Esto es lo que hablábamos en el video anterior de las palabras raras que ellos usan. Tiro bombeado, o sea. Es picársela, maestro. Anotar un gol picándola, anotar un gol de sombrerito de última. Tiro bombeado. Esas palabras que no existen en el dialecto argentino, obviamente. Este video es para, no sé, para todos los que lo miren de varios países, pero... Básicamente les hablo a los chicos de Argentina que a veces me dicen, ¿qué quiere decir con tiro bombeado? Bueno, justamente que se la piqué, maestro. Lo que pasa es La que ellos pelota es hablan de raro. Manders. Gran ocasión para París, papá. A ver. Atento que puede ser este balón. A ver. Atento ¡Ah! que Eso puede tienen que hacer, ¿eh? ser este tiro. Pero, ah, mirá, es sin tiempo, ¿eh? Qué bueno. Bueno, vamos a hacerla bien. Ya que es Surte sin efecto tiempo. la presión y ojo Al que hay tanque, peligro. el tanque, el Buena tanque, el tanque, el pelota. tanque, el tanque, Empata. golazo. La picó. La picó, ¿ves qué dice? El relator dice, la picó, se la picó. Se la picó para arriba, le tiró un Formidable sombrerito. definición Eso es lo que tendría que táctica. decir el tiro. Le pusieron tiro bombeado. Se abre el marcador. Ay, Dios mío. Pero bueno, por eso están los videos de Soundcore Game, para aclararte eso, esos cambios que hay en el idioma. Bueno, los centros son tiros bombeados otra vez. Son bah, que se usan estas, una banda centra el balón para que, bueno, acá tenemos que hacer un centro y un gol.
centramos, definimos de volea. ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casual. Con Mauro. Pero es un golazo espectacular. La ventaja es mi. Balones filtrados. En mi caso yo lo hago con triángulo, ¿sí? Con moño lo acaba de entregar Maurito. A un DC, ¿no? Ahí dice un DC. Ahí le dice de un DC para un DC. Ahí le dice. El gol no hace falta que lo hagan, solamente se la pasé, le filtré el balón tres veces a un delantero. Como tengo dos, era indistinto a cualquiera de los dos. En este caso lo hice con Mauro. Si te cuesta ponerte 3DC de última, no sé si hay una formación de 3DC, pero es así de sencillo. Haz un tiro potente a portería. Bueno, acá te dice, ves, L1, L2, cuadrado. ¿Sí? Ya te lo dice, los botones que tenés que utilizar. El ruso casi va. Ahí vas, casi va. A ver, Rosito. Sí, Rosito. ¡Qué golazo! Con el super tiro. L1, viste que la cámara se pone como lenta, ¿no? Cuando le va a hacer el super tiro. Tiro potente, le dicen ellos, nosotros le decimos super tiro. Es L1, L2 cuadrado. L1, L2 cuadrado. Es un movimiento medio rápido. Y ahí ya va en tu habilidad, ¿no es cierto? Yo te digo lo que tenés que hacer. Después hay que ver si te sale. A 5 pases rasos, complete un pase filtrado, anota un gol con tiro colocado. Nosotros tiro colocado lo hacemos con L2, ¿sí? En mi caso es con L2. Con pase o un pase filtrado. Pase filtrado. Rodrigo de Paul. Y a veces saben por qué pierdo la pelota, porque estoy leyendo lo que tengo que hacer y ahí tiro colocado. Sí. Coloca el balón, ¿no? Abre el pie, fíjense que coloca el balón. Tiro colocado, te das cuenta como cuando le pega. A ver si muestran la repe. Qué linda que está la camiseta de la selección, ¿eh? Hermosa. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ah, tengo que hacer los 5 pases, mira, me he olvidado. Estaba esperando a que termine. 3, 4, 5. Listo. Martínez. Muy bien. Bueno, y terminamos, ¿eh? Rapidísimo. Rapidísimo, muchachos. Terminamos otro video programa más. Ahí está todo, todo terminadito. Espectacular. Vamos para atrás. Entonces, ataque. Ahí tenés los primeros 4. Los segundos 4. Divino. Listo. Tenemos 9 estrellas y creo que esta oportunidad no nos alcanza para nada. No, porque al menos acá son 14 y acá al menos son 10. Así que no llegamos en este video a cambiar ningún premio. Vamos a ver si en objetivos algo para abrir algún sobrecito. Si tengo algo, no tengo nada, chicos, lamentablemente. Pero bueno, viste que en todos los videos que puedo abrir, abro. Hasta aquí el video programa del día de la fecha. Si te gustó, no te olvides de dejar tu poderoso like. Y como siempre te digo, mi amigo, sin más. Y desde Soncore Game nos vemos en el próximo video programa.